Ok, video número 219 del curso de proyectos de software. Queremos crear el formulario que nos permita registrar un nuevo usuario en el sistema, un usuario de tipo administrador, que básicamente va a gestionar, administrar un parqueadero. A ver, miremos el modelo relacional, tenemos un usuario. Ese usuario debe estar registrado en un parqueadero, asociado, podríamos decir. Es decir, creamos un parqueadero, debemos saber cuál es el usuario que lo administra. Sería el administrador principal. Listo. Ok. Listo. Ok. Entonces podemos minimizar esta ventana y empezar a trabajar sobre esta vista. Esta imagen es externa, se carga desde el exterior. Por aquí debe estar, es esta imagen. A ver, vayamos aquí a Elements. Muestra esta ruta. Es una ruta de un Plush, que es un sitio en donde se ofrecen imágenes de forma gratuita. De forma gratuita. Es este el sitio como tal. Ok, ahí podríamos colocar la imagen de un parqueadero. ¿Qué hacemos ahora? Este formulario básicamente va a capturar los datos del usuario. Va a pedir el documento, el password, nombres, apellidos, teléfono, email. Configuremos ese formulario para solicitar esa información. Listo. Vayamos al código fuente. Por aquí. Entonces, a ver, sería gestor parqueadero. Parqueadero registro. Ok. Podemos seguir por aquí. Ya, y en esta sección está el formulario. Nombres. Escribamos aquí nombres. Este es, digite su nombre. Digite su nombre, digite su apellido, acá también. Necesitamos el documento. Aquí, si refrescamos, ya aparece, digite su nombre o nombres, apellidos. Podríamos tener ahí en una fila también para capturar el documento. Ese documento podría venir encima, o sea que este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ok, form group. Esto. Entonces, escribamos aquí, necesitamos el documento. Digite su documento. Documento. Ok. Nombres, apellidos. Necesitamos el correo. Ahí puede ir el correo. Y después el teléfono y la contraseña. Bueno, estos serían para la contraseña como tal. Ok, nos faltaría especificar solamente el teléfono, solamente el número de teléfono. Copio esto, lo duplicamos básicamente. Teléfono, aquí decimos tel, y a esto lo llamamos teléfono. A esta sección email, dirección de correo electrónico,
Luego estaría password. Dejemos mejor contraseña. Aquí password. Repeat password. Ok. A ver cómo se ve. Prácticamente ahí ya está la información. Y estos dos enlaces de registro con Google, el registro con Facebook, los podemos quitar. Aquí sería crear cuenta. Estos enlaces de recuperar contraseña, escribamos aquí recuperar contraseña. Iniciar sesión. Queda así. Queda con esta apariencia el formulario. Este texto lo vamos a dejar aquí como crear cuenta. A ver. Listo. Y podríamos cambiar la imagen que se muestra aquí. Vale, entonces para cambiar esa imagen, primero, bueno, antes hacemos un commit, formulario para el registro de un usuario. Ok, y luego estaría aquí en Static CSS, por aquí tiene que estar la imagen, un flash. Esta no es. Esta sí es la imagen. Busquemos la imagen de un parqueadero en un flash. Voy a escribir aquí parking. Podría ser, a ver, tan, tan, tan. Una que sea cuadrada. A mí cuál me gusta. Voy a dejar esta imagen. Share. A ver qué opciones hay. Copy link. Es esta la imagen como tal. Es decir, que si la asignamos aquí, refrescamos. ¿Qué pasaría? No encontró la imagen. Sources. Console. Console. No carga la imagen, a ver otra vez. Copy image address. Voy a cambiar la URL. Ahí se modificó. Refrescamos. Perfecto. Perfecto. Listo. Un commit que diga, esa imagen puede ser bastante grande. Si pudiéramos cambiar, a ver, este es el ancho. Voy a colocar aquí 1024. Listo. Imagen de fondo en el registro de usuario. Dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.